Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos a su Iglesia de Santa Ana. Las intenciones de la misa de hoy son para pedir por la salud de Daniel Torreblanca, por el consuelo de la familia Reyes y por el primer aniversario de las Velitas en Acción. También es para pedir por el eterno descanso de Carlos y María Reyes, Danilo Vinicio López, Gonzalo Garibay, por el séptimo aniversario de Juan Jerónimo Álvarez y por el eterno descanso de mi papá Ignacio Sámano Sánchez. Nos ponemos de pie. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Voy buscando el pan de cada día, como un ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Muy buenas tardes. Sean ustedes todos bienvenidos a esta nuestra celebración del cuarto lunes de la semana de Cuaresma, en la que el Señor nos invita siempre a buscarlo en nuestras necesidades. Y creo que la necesidad del ser humano ante Dios nos acerca cada día más a la sensibilidad y a la misericordia de Dios para con nuestro prójimo. Por ello pidamos en esta Eucaristía por cada uno de ustedes y por todos nuestros hermanos que en estos momentos se unen a nuestra celebración por medio de estas redes sociales, para que desde la seguridad de sus hogares y en comunión con nosotros elevemos así juntos al Señor nuestras plegarias, suplicándole su misericordia, sobre todo para darle fin ya a este tiempo difícil de un año que hemos completado de esta pandemia, para que el Señor tenga esa misericordia por todos nuestros hermanos enfermos y juntos, con la salud del cuerpo y del alma, demos gloria a Dios por su infinito poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, hagamos delante del Señor nuestro acto de contrición, pidiéndole el perdón de nuestros pecados. Y confiando a su misericordia, nuestras vidas decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de alegría y de perpetuo gozo por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana, el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Señor estará con ustedes. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos sabían que estaba allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1:00 p.m. Se le quitó la fiebre. El hombre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Hay una frase que en ciertos momentos quizás hemos utilizado o utilizamos cuando no hemos comprendido realmente y no hemos compartido el mismo pensamiento que Dios en su misericordia. Y cuando se nos pide el perdón por algún error cometido, por grande o pequeño que sea, siempre utilizamos esta frase en nuestro interior: perdono, pero no olvido. Y eso realmente ni es un perdón, ni es un acto de aceptación del dolor que la persona que nos ofendió pudo habernos manifestado por su incapacidad de haber comprendido en ese momento el dolor que causaba. Y hoy el Señor, Dios Padre, Dios Todopoderoso, nos enseña por medio del profeta Isaías que cuando la misericordia es sincera, hay un verdadero olvido y además una gran fiesta y una alegría por haber liberadose de toda atadura que impide en sí la felicidad. Y dice el profeta Isaías: esto dice el Señor, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Entonces, ahí tenemos una enseñanza realmente para aquellos que nos decimos que creemos en Dios y que seguimos a Dios. Y más aún, ahora para nosotros en nuestros tiempos de creer en Jesucristo, que ya no es Dios Padre por medio de los profetas que nos hablan
de un mensaje transmitido, sino que ahora el mismo Dios nos los transmite en persona, como Jesucristo nos habla siempre de practicar la misericordia. Yo no quiero sacrificios, dice el Señor, no han entendido. Yo quiero obras de misericordia. Sus holocaustos no me son agradables. Es decir, de nada nos sirve a nosotros los actos penitenciales o actitudes de piedad si no van acompañados realmente de lo que es la misericordia. Y la misericordia, mis queridos hermanos, es la práctica precisamente del verdadero amor. Y vemos cómo Dios, por medio del profeta Isaías, nos habla precisamente las consecuencias que lleva consigo el perdón total. Se llenarán ustedes de gozo y se preparará y se perpetuará la alegría que voy a crear. Entonces, imagínense ustedes y veamos lo que realmente es consecuencia de un verdadero perdón, que no es más que una verdadera alegría. Y eso yo creo que nos puede a nosotros motivar realmente a que cuando vayamos a dar el perdón, pues realmente pensemos si el perdón que vamos a externar es sincero. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del perdón. Perdón no solamente son palabras o sentimientos de momento, sino tienen que ser encarnados para siempre y con una actitud realmente llena de disponibilidad para una convivencia continua, plena, madura y sobre todo encarnando la vida de Dios en nuestra vida. Este salmo que escuchábamos nosotros hace un momento es precisamente ese resumen más que nada de esa misericordia y de ese perdón que debe de establecerse en nosotros para con nuestros hermanos o quienes nos ofenden. Cuando sentimos esa fiesta en nuestro corazón, ese gozo de saber que nos hemos purificado de todo aquel resentimiento o sentimiento que se haya apoderado de nosotros para con algún hermano, y saber que el perdón que dimos sí tiene un olvido total. No es para te perdono, pero a cada momento le recordaremos la ofensa que nos hizo. Imaginémonos nada más que si Dios nos perdonara a nosotros nuestros pecados cuando vamos al sacramento de la confesión y que dijera, pero aquí tengo una lista y no se me olvidan de sus pecados. Pues entonces sería un mentiroso Jesús cuando le dice a Pedro y le da las llaves del reino de los cielos, lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, que cuando se absuelven nuestros pecados, se absolvieron para siempre de una manera total. Y no es que Dios tenga una lista ahí arriba de nuestros pecados y por eso nos vamos a condenar. Nosotros mismos nos vamos a condenar por nuestros propios actos. Y Dios no nos va a juzgar a nosotros más que por el amor. ¿Cuánto amamos aquí en la tierra? Y es decir, ¿cuánto fuimos capaces de amar a nuestros hermanos sirviéndolos como si estuviéramos sirviendo al mismo Dios? No va a estar fijándose Él, puesto que ya nos liberó en la tierra de esos pecados, nos va a estar juzgando nuevamente por ellos. El Señor siempre nos va a juzgar por el amor. Por eso Jesucristo resume esos 10 mandamientos en el amor al prójimo. Y lo veíamos en estos momentos en el Evangelio, precisamente cómo Él tiene amor para con su prójimo. Y vemos la actitud de este hombre que va y le suplica al Señor, Señor, en mi casa tengo a mi muchachito enfermo, por favor, sánalo. Vemos ahí cómo Jesús manifiesta
realmente el verdadero amor para el necesitado. Y se muestra generoso, vete a tu casa, tu hijo ya se ha sanado. Entonces vemos aquí una actitud muy importante, que cuando nuestro hermano viene hacia nosotros con la necesidad de sentirse en santa paz, de sentirse a gusto con quien ofendió y que nos pide la salud de su alma, nosotros también tenemos que ser como Dios, generosos y misericordiosos para perdonar a nuestros hermanos y sobre todo perdonándolos, olvidándonos de aquella ofensa, olvidándonos realmente de todo aquello que nos impida vivir en cielos nuevos, en tierras nuevas y con la verdadera alegría de los hijos de Dios. Entonces, así como este hombre recibe ese gran milagro de Jesucristo, también nosotros estamos llamados, estamos invitados a darle la alegría a nuestros hermanos cuando nos piden misericordia, cuando nos piden la ayuda y que nosotros se la damos de todo corazón, desde el perdón, olvidándonos de toda ofensa, desde la ayuda generosa hacia ellos, haciéndolos felices, nos hacen felices a nosotros. Nosotros mismos como seres humanos decimos, yo viendo feliz a mis hijos, soy feliz. Entonces, como Jesucristo nos diría, si ustedes que son humanos se complacen en dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial se gozará en ellos? Entonces, veamos si en nosotros hay esos sentimientos, decir, si mis hijos son felices, yo soy feliz. Entonces, si mi hermano es feliz con el darle yo la ayuda, como Jesús se la dio a este hermano, con el cual se convirtió él y toda su familia, y vivieron felices y alegres por la ayuda que recibieron de Jesucristo, ¿cuánto más podemos hacer también nosotros, siendo amorosos, siendo misericordiosos, siendo generosos con nuestros hermanos que nos piden ayuda? Por eso, una de las cosas que nos pueden acercar más a Dios es nuestra necesidad. Porque una persona necesitada es una persona que siempre buscará a Dios para sanar su necesidad. Entonces, este lunes de esta cuarta semana de este tiempo de Cuaresma nos habla sobre la importancia del sufrimiento, de la importancia de la necesidad, que es la forma más perfecta y más segura para estar cerca de Dios. Y no quiere decir que solamente el sufrimiento o una necesidad nos debe de acercar a Dios, pero siempre, por lo general, es lo que nos lleva a veces a buscar a Dios. Pero la generosidad también, o la búsqueda hacia Dios, o el acercamiento a Dios, pues tiene que ser esta, de alabar al Señor eternamente, también por todos los beneficios que día con día el Señor nos da. Pues mis queridos hermanos, creo que tenemos en este lunes esta pequeña reflexión sobre lo que es la importancia de ser leales con Dios en el perdón hacia los demás y perdonar de corazón y buscar siempre a Dios en todo momento, sobre todo nunca apartarnos y desconfiar en nuestra necesidad de que estamos solos, sino que estamos siempre acompañados de la misericordia del Señor. Pues que Dios nos abra siempre el entendimiento para comprender su palabra y hacer de su palabra un estado de vida en la que seamos también imitadores de nuestro Señor en su generosidad y en su misericordia. Que así sea. Hermanos, acudamos a nuestro Dios, que es rico en misericordia y que nos salva, y digámosle con confianza, ten piedad de tu pueblo, Señor.
por el Papa, los obispos y ministros de la Iglesia, para que mantengan firme la esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva, con certeza y firmez y confirmen a sus hermanos en la fe en el tercer milenio. Oremos al Señor. Por nuestra sociedad, para que la fuerza transformadora de Dios convierta sus estructuras y a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los hombres, para que el Señor libre a quienes están en peligro, consuele a los tristes, conforte a los enfermos, fortalezca a los ancianos y dé la vida eterna a todos los difuntos. Oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los cristianos, para que pongamos nuestra esperanza en la palabra de Dios y en su triunfo sobre la muerte y el pecado. Oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por los que no conocen a Dios, por los que le persiguen en los cristianos, por los que se sienten tentados por la desesperación, para que Jesús los ilumine con su amor y los transforme con su paz. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por nosotros, para que, fiándonos plenamente de Cristo, acudamos a Él en todas nuestras necesidades y sepamos también darle gracias por su obra salvadora. Oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los enfermos, especialmente por la salud de Daniel Torreblanca, la familia Reyes, por consuelo para ellos y por el primer aniversario de las velitas en acción. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los que han muerto, especialmente por Carlos y María Reyes, Danilo Benicio López, Ignacio Samano Sánchez y Gonzalo Garibay, Juan Jerónimo Álvarez, en su séptimo aniversario. Oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Aumenta nuestra fe y haz que aguardemos vigilantes la manifestación gloriosa de los cielos nuevos, donde habitan la justicia, la paz y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera, Señor, desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra. Centinela la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera, Señor.
hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación de la vida divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los más necesitados, nos hacen así imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de tus ángeles, te alabamos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre Santo, de todos y cada uno de tus hijos enfermos de esta pandemia. Concédeles participar de tu misericordia, para que pronto se recuperen de su cuerpo y de su espíritu y vuelvan a sus habituales ocupaciones. Te pedimos por todos y cada uno de nuestros doctores, enfermeras y auxiliares y por todos los que cuidan de la seguridad de nuestros pueblos, para que los resguardes de esa pandemia y cuiden de nuestros hermanos enfermos y de nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, por la salud de Daniel Torreblanca, por la familia Reyes Consuelo y en su primer aniversario de las Velitas en Acción, para que sigan orando por el mundo entero en cada una de las necesidades, sobre todo, cuya finalidad fue la iniciación por detener esta pandemia y la muerte de muchos hermanos. Acuérdate también, Padre Santo, por todos nuestros hermanos que partieron a partir de esa pandemia a tu casa, para que los hayas recibido con los brazos abiertos, llenos de misericordia, y los hayas entrado a participar de tu gloria. Te pedimos de manera especial en esta celebración por Carlos y María Reyes, Danilo Vinicio López, Ignacio Samano Sánchez, Gonzalo Garibay, Juan Jerónimo Álvarez en su séptimo aniversario, María Jiménez de Salas, y de todos y cada uno de nuestros hermanos que ya han partido de ese mundo, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
al Padre en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Mi
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos purifiquen y nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo. Ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo con su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Demos gracias a ti. Que Dios nuestro Señor les conceda pasar muy bonita tarde, que tengan un excelente inicio de semana y sobre todo que Dios los asista en sus necesidades y los acompañe de regreso a casa. Gracias por venir, buenas tardes. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos.
ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido. Tú vas sobre nosotros, tu amor nos guiará hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación. Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti.